Andrés Manuel López Obrador anunció este 14 de diciembre su nuevo plan de salud. La propuesta contempla sustituir el seguro popular por un sistema de salud pública que elimine el cuadro básico de medicamentos. Es decir, que estarán disponibles todos los medicamentos sin importar el costo. Durante la conferencia de prensa de este viernes, López Obrador señaló que la federalización del sistema de salud será paulatina y cada 6 meses se incorporarán a este plan 8 estados. Las primeras entidades en unirse a este plan serán Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para ello, los recursos que reciben los estados se van a federalizar, por lo que se llevará a cabo una reforma al artículo 4 de la Constitución. En cuanto al presupuesto necesario para poner en marcha este nuevo plan de salud, indicó que va a haber un aumento de 50 mil millones de pesos respecto al presupuesto del año pasado. En cuanto al tema de la corrupción, dijo que para evitar malos manejos, solicitará el apoyo de la ONU para transparentar la compra de medicamentos. Además, se abrirá la licitación a compañías internacionales para garantizar el abasto. ¿Crees que este nuevo plan de salud logre cubrir las necesidades de la población?